Estás en Para la Raza con Fernanda Tapia. Pues acaban de informar que la policía te oye a la casa, ¿cómo la ves? Pero del abogado de Saúl Huerta. Ah, caray. Sí, ¿cómo crees que así de fuerte está el asunto? Ni modo que lo fuera a esconder el ahí, ¿tú crees? Eso está heavy. ¿A Huerta? Eso está muy heavy. Bueno, ya se me hace a mí también medio pesado, pero pues digo, ¿qué puede uno opinar? Bueno, es que si uno ya se escapó, pues es como... Entonces van sobre hasta prevenir, el teléfono de claro, tu abuelita, pues exactamente. Sí. Exactamente. Vámonos con Marta Herrera, presidenta del Consejo Directivo de Pacto Mundial México, que nos va a platicar de esta iniciativa Juventudes Transformando México, y cómo están entrándole pues empresas que se adhirieron a esta propuesta para las Juventudes 2030. Oye, Marta, que de entrada, primero, bienvenida, buenas tardes. Ojalá lleguemos al 2030. No, pues deja de eso, los que empiecen ahorita ya como que no van a estar tan jóvenes en el 2030, pero algo se habrá sembrado. Marta, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por el espacio. Un saludo a todo tu auditorio. Al contrario, Marta, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del Pacto Mundial México? ¿Cuál es la iniciativa exactamente que hará? Platica. Claro que sí, mira. Bueno, primero que nada, el Pacto Mundial México es la iniciativa de sostenibilidad más grande del mundo, del sector privado. Es un grupo de empresas a nivel global desde el año 2000 que surge por un impulso que le da Kofi Annan de Naciones Unidas para que desde el sector privado promoviéramos el desarrollo sostenible, la paz, la prosperidad y cuidado por el planeta. Y los principios fundamentales que tienen que ver con cómo las empresas respetamos los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y las prácticas anticorrupción. Entonces, desde el año 2000, a nivel global, el sector privado pues se une para promover estos principios y obviamente después del año 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos conocemos como la Agenda 2030, y que son estos 17 objetivos que son pues los retos más importantes a nivel mundial, que van desde erradicar la pobreza y el hambre, mejorar la educación, promover la igualdad de género, promover las prácticas responsables para el cuidado del medio ambiente, el cambio climático, la biodiversidad, la paz, la prosperidad, la anticorrupción, etcétera. Entonces, estos 17 objetivos, el número 17 particularmente, que es uno que me gusta mucho a mí, que habla de cómo promover las alianzas, ¿no? Y con ese digamos objetivo principal, más pensando en que un grupo muy importante de nuestra población son los jóvenes, estamos hablando que una cuarta parte de la población mexicana son jóvenes entre 18 y 29 años, pues es que nos dimos a la tarea en el Pacto Mundial y junto con más de 20 aliados muy importantes que van desde empresas, organizaciones como el CEMEFI o NACH Hub o YZ Proyectos, en fin, más las universidades, la red SDSN o la UNAM, el TEC de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, organizaciones también como Visionarios 2030 o YouTube. ¿Qué van a hacer? ¿Darles chamba sin tanta piedra de tropiezo, que si la experiencia, que si no sé qué? Nada. Jóvenes, ¿no? Lo que queremos impulsar es jóvenes que tengan realmente, y que pues en su mayoría sí los vemos, porque tuvimos ayer el foro y no sabes lo entusiasmados que salimos de ahí. Qué porque bueno, los jóvenes bueno. Traen las soluciones en sus manos, traen muchas ideas, son críticos, son audaces, ¿no? Y quieren participar, lo que están buscando espacios, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer a través del apoyo que estamos dando desde el sector privado, junto con todas estas universidades y las organizaciones de la sociedad civil, facilitar esos espacios, dotarlos de herramientas que les ayuden a que esas ideas y esos proyectos que traen, pues obviamente se cristalicen en soluciones, en acciones, que realmente puedan contribuir a esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Entonces, el día de ayer, pues hicimos una convocatoria con dos programas que capacitarán a 350 jóvenes. Uno que le llamamos Cambio Sostenible, que está buscando impulsar proyectos que tengan un impacto social, y aquí estamos convocando equipos de jóvenes porque queremos que trabajen en equipo, que trabajen en diversidad, equipos que van a tener un capital semilla por parte de todos nosotros, que van a estar impulsando estas ideas en acciones concretas. Y otro grupo que va dirigido a 200 jóvenes, que le vamos a llamar Promotores por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son jóvenes universitarios que los vamos a apoyar, a capacitar, a guiar como promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus espacios, llámese universidad o en sus casas o en sus comunidades, y a dotar con estas herramientas que te comentaba, ¿no? Para poderlos acompañar y crear todo un ecosistema que le dé espacios a los jóvenes, que es lo que están pidiendo, ¿no? O sea, dicen, oye, Marta, nosotros tocamos puertas, pues queremos que se nos abran. Entonces, esto es abrirle las puertas a los jóvenes, apoyarlos con asesoría legal, con financiamiento, con espacios, que puedan ser escuchados en los medios de comunicación, con sus proyectos, que puedan ser apoyados por la iniciativa privada, para que realmente entre todos, y esto es al final lo que me entusiasma, que entre todos y todas podamos contribuir a esta agenda que dicho sea de paso, pues 9 años se oyen muy lejos, pero realmente estamos hablando de cerca de 3,000 días, no son tantos, y si no aceleramos el paso, Fernanda, pues no vamos a llegar a cumplir ni uno, ¿no? Entonces, claro. Eso es el llamado, ¿no? Y estamos bueno, muy contentos. La agenda originalmente era 2020, ya se fue a 2030 porque nomás no dimos una. Exacto. Es vergonzoso, perdón, que lo digamos de esta forma. Sí, sí. Eso es lo que estamos llamando, ¿no? Acelerar el paso, o sea, no podemos quedarnos así. La pandemia obviamente vino a exacerbar y a retroceder en algunos de los temas en los que habíamos avanzado un poco, ¿no? Y como pues esta crisis viene a llevarnos a retroceder en algunas de estas temáticas, pues definitivamente no es más que con el apoyo de todos y una visión colectiva y una acción colectiva como vamos a poder salir adelante. Entonces te comentaba que el día de ayer, pues, no nos la esperábamos, pero hasta se bloqueó ahí el sistema, se cayó la red, porque recibimos 1,500 proyectos en el primer día, ¿no? O sea, entonces, pues por lo mismo estamos viendo a ver qué vamos a hacer para poder sumar a más aliados, ¿no? Porque vamos a necesitar, pues, más apoyo. En esta primera intención o fase, lo que queríamos es apoyar a 350 jóvenes, pero pues seguramente otros se van a ir sumando para poder lograr que pues si llegan 5,000 proyectos, que es lo que estamos viendo o visualizando, pues podamos conseguir que más se apoyen en otras fases. Entonces, la convocatoria está abierta para todos los jóvenes que quieran participar. Se cierra el 27 de agosto, ¿no? ¿Cómo pueden entrar a esta? Se pueden sumar a la página de Juventudes Transformando México .najhv.org, ¿no? ¿De qué edad ya pueden inscribirse o de qué nivel escolar? Estamos hablando de jóvenes en universidad de 18 a 29 años. Okay. Se pueden inscribir. Perfecto. O jóvenes de universitarios para la convocatoria de promotores por los ODS. Y cualquier joven que quiera participar en la de Cambio Sostenible. Ay, ¿hasta qué edad se nos considera jóvenes? 29, según la ONU. Ay, chin, ya no soy joven. No, por un pelito. Yo voy para la segunda vuelta, o sea, ¿qué te digo? Pero podemos apoyarlos. Los que ya no entramos ahí, nos toca guiar. Claro, claro, hay que ser generosos con los jóvenes, con los nuevos cerebros, con las nuevas ideas. Así es, que como yo digo, son el presente. Qué bonito. Claro, son el presente. Uh-huh. Oye, así pues, qué emoción, mi querida Marta. La mejor de las suertes para todos los que lo intenten y que tengan muy buen resultado. Un abrazo. Un abrazo fuerte y gracias por el espacio. A ti, mi amor, gracias. Saludos en las redes a José Luis Pacheco. Sin miedo al éxito, dice. ¿Y dónde anda el puro barrio? Bueno, pues ahí está.